Cañita, apúrate que estamos tarde. Ya voy, en 5 minutos estoy lista. Lo mismo dijiste hace 2 horas. A ver, ¿qué pasa? Todavía estás en bata, todavía no te has vestido. Cañita, tengo una reunión muy importante con el presidente de la asociación. ¡Ay, voy a llegar tarde por tu culpa! ¡Cálmate! Que solo me falta vestirme, peinarme, arreglarme y maquillarme, nada más. Sí, pero te vas a demorar hartísimo ahora. ¿Y cuál es tu preocupación? ¡Oye! ¿A qué hora es la cita? A las 8. Ya, pues eso comenzará 9:30, 10. ¡Hora ecuatoriana! A ver, explícame eso de la hora ecuatoriana. ¿Hora ecuatoriana? Que cuando a ti te citan una hora, siempre comienza 1:30, 2 horas tarde. Entonces, si te citan a las 8, eso comienza recién a las 9:30. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, está bien, entonces. Eso. Voy a esperarte. Calma. Pero apúrate, no. Tú tranquilo, hora ecuatoriana. ¿Ok? Sí, hora ecuatoriana. Así es. De fácil y sencillo, como dijo la cucaracha bajándose. La mamá de las comedias. ¡Es el Nacho Jam! ¡Esto! ¡Estoy cantando! ¡Mira, estoy tan huasca! ¡Nadie nos puede parar! ¡Oiga, mire, vea, venga el guapo pa' que vea! ¡Soy la mami rica, la que todo usted desea! ¡Oiga, mire, vea, venga el guapo pa' que vea! ¡Sí, sí! ¡Se vino la secta! ¡No tequila! ¡Esto revienta! ¡Oye, ve, mami, tú ven y págame la renta! ¡O si no lo haces, pongo una fruta a tu fuente! Ustedes y sin ustedes ya no somos. Oiga, mire, vea, venga el coro para que vea. Yo te dije que era cuestión de un momento. Además, acuérdate, hora ecuatoriana, hora ecuatoriana. Bueno, sí, sí, estoy un poco más tranquilo. Hola. Señor presidente, sí, ya estamos en camino. No te preocupes, Martínez. El desayuno fue hace 1 hora. No vengas. Además, a mí no me gustan los impuntuales. ¿Qué? ¿Ya se terminó la reunión? ¿Qué? Puede ser. ¿Qué pasó? Ya no vamos a desayunar en el sindicato de taxistas. ¿Qué? ¡No puede ser si yo me muero de hambre! ¡No! No vamos a desayunar en ninguna parte. Porque gracias a ti me acabo de perder la reunión con la crema innata de los taxistas. Gracias a tu dichosa hora ecuatoriana. ¡Puras mentiras! Pues yo no tengo la culpa de que tu presidente de la asociación de taxistas no esté con la hora ecuatoriana y sea puntual. ¡Ah! Es que esa hora ecuatoriana solo la usas tú, porque mis muérganos siempre llegan puntuales. ¡Ah! ¡Ah! Un solo ídolo. ¡Ah! 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 ¡Explosión! ¡Ay, ay, ay! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Ya, par de vamos! ¡Lárguense a trabajar! Ay, ¿a trabajar? No, oh. Pequila. ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo voy a ir a trabajar? Nosotros nos amanecimos viendo Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4, 5, todo lo rápido. ¿Y sabes cuánto me importa que ustedes hayan amanecido viendo Rápidos y Furiosos 1, 2, 3, 4, 5? Tony Bola se va a poner Rápido y Furioso si ven que son las 9 de la mañana y ustedes no se largan a trabajar. ¡Milón! ¡Colorada! ¡Ya levántese, que siguen planchando orejas ahí! ¡Van a llegar tarde! ¡Deja de dormir, no lo canto! ¡Oye, Milón, levántate! ¿Ves que después me dice que soy mal amigo, que no te levanto nada y después me estás borrando del Facebook y mi gorda te va a multar si llegas tarde? ¡Qué tarde ni qué nada! Recién son las 9. Además, yo llego a la hora ecuatoriana. Ay, papacito santo, por amor, está bien, sí, vos, chiquito, ¿qué es? Mi guachito está bien, añito. No, ve que, mira, ella puede llegar a las 8 de la mañana porque así dice su horario. Ese es puntual. Pero según la hora ecuatoriana, golpe de 9:30 está bien, añito. ¿Estamos en Ecuador? No, estamos en Marruecos.
Entonces seguimos durmiendo. ¡Claro, pues, ñañito! Estrellita, a esta hora los muérganos tienen que estar trabajando. Yo no veo a nadie aquí. ¡Pichonuta! ¡Selva! ¡Selva! Para mí que a tus empleados les encanta la obra ecuatoriana también. Ah, sí, pero ahora se les va a acabar ese defecto de la obra ecuatoriana con esto. Mira. ¡Tarán! ¡Una bomba! ¡Ay, no, qué miedo! No, 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 tranquila, tranquila. Esto es un reloj suizo. ¿Un reloj suizo? Ajá. ¿Y qué vas a hacer con eso? Con esto voy a controlar a los muérganos para poderlos multar. A ver, ¿cómo los piensas controlar si tú mismo les has dicho que lleguen a la hora que sea, pero que lleguen? O sea... Ah, pero mira, es muy fácil. Yo cojo, adelanto una hora más. Y ya vas a ver lo que pasa. Soy Maluma, baby. Buenos días. Multa. Buenos días, don Tony. ¡Ay, Estrellita! Selva atrasada. Multa. ¡Buenos días, jefecito! Eric atrasado. Multa. ¡Epa! ¡Buenos días! Buenos días, Pujilín. Marcelo atrasado, multa. What? Manera. Relájense, contrólense, voy a defender esos derechos. ¿Puedo yo, don Eric? Sí, pues. Pero mami, como hombre, viejito. ¡Sí puedes! Lléname de valor, momento. ¡Sí, claro, no! Ninguno de nosotros hemos llegado atrasados, patroncito. Ajá. ¿Okay? Porque nosotros llegamos a la hora ecuatoriana, o sea, golpe de, y estamos en la hora. Explícalo, este negocio. Exactamente, es verdad. Además, yo llegué solo una hora tarde y la entrada es a las 8, pero uno puede llegar golpe de. ¿Es una hora? Claro. Ahora van a llegar puntuales gracias a este reloj suizo. Suizo en pedazos, si no voy a romper. ¡Vamos a hacer! Somos bien patriotas, reloj suizo. ¡Silencio! ¡El malo con pinche suyo! ¡Bien, John Eric! ¡Bien, bien! De ahora en adelante tienen que ser puntuales. ¿Me entendieron? Y a las 4 quiero todos los carros lavados. Si no, los multo. ¡No! ¡Hombre, pero cómo nos vamos! Pero si es poco tiempo, mi gordo. ¿Pagan multa? ¡Oh! ¡No! ¿Y si lo logramos? Lo dudo. Bueno, si lo logran, les doy un bono. ¡No puede ser! Pobrecito mi gordo, le hice perder tuco de desayuno. Imagínate, iba a estar la crema y nata de la asociación de taxistas. Y todo porque es infeliz, es tan puntual. ¿Qué es suizo? No, es adefecioso. Oiga, Estrellita, pero usted se me está cayendo de la hamaca, pues, Estrellita. La solución está en que usted llame y que le diga que su esposo se quedó tubo bajo siempre lo creen. Es verdad. Si a ti te lo creen, ¿por qué el gordo no? Por favor, hágalo pronto y me avisa cualquier cosa. Usted sabe que yo estoy aquí para resolver. Por amor a Dios, compadre.
compadézcase de este pobre despachado, regale alguito de fuerzas. Yo no jalo aspirar tanto, vea. Que yo les ayude un poquito, ñañito. Ya me pides ayuda a mí, yo estoy cansado, yo ya lo doy. A ver, Selvita, ¿y si descanso un ratito? Digo yo, nadie se va a dar cuenta. ¡Levántate, levántate, bebo! ¡Bote! Habla menos y trabaja más. Ya, ya, por eso ya. Que te botan de los dos lados. ¿Y dónde está Marcelo para que me ayude a cargar el balde? Apúrate, oye, que estamos tardísimos. Sí, pero tú no apoyas en nada. Te pasas ahí sentado más, cortando. Uno, dos, tres, cuatro. No haces nada más, apoya el trabajo, sácate el aire. Sí, apoya colorada. Debería ayudar en algo. Está bien, te voy a apoyar. ¿En serio? Ajá. Chao, 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 me para el taxi. Chao, 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 chao. Me dejaste sordo. Mamacita, no estamos ahorita para bailar. Estamos ahorita cansados. Queremos ayuda. Ajá, ayuda. Tanto está limpiando, está apestoso. Vamos a seguir limpiando, ya. Vamos. Ahora tengo que lavarte a ti. Wow. Chúsole, chúsole, chúsole. A los chicos les están sacando el jugo. Yo tengo siempre la solución para todo. Ahora sí, ya tengo los muérganos trabajando como yo quería. Ahora les voy a enseñar algo que nunca antes han visto. Mi caja secreta. 5, 3, 9, 6. Ahora lo viste solo. Ahora sí. Ya nadie la sabía, ¿no? Ahora sí, te destruiré. Te pillé con las manos en el sándwich. No, será en el piso porque antes que lo ves el diablo lo cojo yo. En serio, déjame verlo. Pasa para acá. Ah, chistoso. Bueno, ¿y? Necesito decirte algo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Chicos, son las 2:30. Así tan rápido ha pasado el tiempo. Ahora sí, ya nos fregamos, no alcanzamos. Sí, pero la culpa no es tuya. Ni tampoco de Andai. Mía no. Ni tampoco de Marcelito. Gracias. La culpa es de este que se pone a cantar y a bailar. Ajá. Pero ¿cómo no voy a cantar y a bailar si Selvita cada rato está que cante esa canción? ¿Qué pasó con las bujías? 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 Lo que pasa es que ustedes son picados porque yo aquí soy el que mejor baila. ¿Qué man te gana de bailar a ti? Sí, sí, mi hijo. Ah, ya, bueno. Este papacito santo, por amor, yo una cosa no más quiero decir. ¿Sabes lo único que me inspira a seguir lavando los taisis? ¿Qué? Las pantorrillas de mi guachito. Bueno, yo sí puedo lavar un camión ahí. Bueno, ya, silencio, chicos. Yo tengo la solución. Si me vas a salir con esto de los concursos de Tecnocumbia, de que quieres un hijo, quieres una Flor Explorer o quieres ir a Whitney World, pues no cuentes conmigo. No es nada de eso. Te cuento. Estamos invitados a un almuerzo en la casa del presidente del sindicato de taxistas. ¿Qué tal? ¿Mi presidente? Ajá. ¿Mi sindicato? Sí, gordito, pero esta vez yo te prometo que vamos a llegar juntos. Muy bien, muchachito, muy bien. Ya, mi guachito, con todo el respeto, pero usted no es que fluye sus pensamientos más a seguido. Eso quiere decir que mejor no diga nada, no quede mal y retírese. Ah, sí, y anoche no me decías eso. Es que anoche no la quería para pensar. ¡Epa! ¡Maestro, maestro! ¡Silencio, hombres necios! Siempre hay hombres necios que dudan de la palabra de una mujer. ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Ey, ey, ey! ¡Longo alevoso, taroso! ¡Roba frases! ¡Esa frase es de mi guachito! ¡Ajá! A ver, ¿qué culpa tengo? La puse el libretista. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ay, qué santísimo del quinche! ¡Qué coraje que me da cuando la gente roba textos! Ajá. ¡Esa frase es de Quiñones! ¡Sí, pero la puse el libretista, pues! ¡Ya, muchachos! ¡Suave! Thank you.
la gente se roba textos de otros personajes! ¡Esa frase es de Chinto! ¿Qué eres, loco? El suave mío. Y está patentado. ¡Ay, ya! ¡Besa nota! ¡La frase a mi gordo! ¡Qué coraje que me da cuando la gente no lee los libretos! Sí. ¡Eso lo puso el libretista! ¡Silencio, muérganos! ¿Qué? ¡Eso lo puso el libretista! Ay. ¡Cállense! ¡Observen! Y está. Retrasé la hora. Vamos a alcanzar ahora sí. Oye, ella retrasa el tiempo. Eso quiere decir que regresamos una hora. Somos una hora más jóvenes. Sí, ¿verdad? Oye, regresé. Me siento más ágil. Sí. ¡Vamos a lavar! Que te estoy diciendo que te apures. Vamos a llegar tarde al almuerzo. Después vas a decir que yo me demoro. A ver. ¡Ay, no! ¡Mira qué hora es! ¡Son las 1:35! ¡Vamos a llegar tardísimo! Estrellita, ¿no te acuerdas que yo adelanté ese reloj? Apenas son las 2:35. ¡Ay, es verdad! ¿Estamos temprano todavía? Oye, ¿hasta tiempo de cambiarnos tenemos? ¡Por supuesto! ¡Qué bestia! ¡Te vas a poner guapísimo! Bueno, parece que esta vez sí hemos llegado tempranito porque somos los primeros por lo que veo. No había un solo carro en el parqueadero. Sí, y a lo mejor el presidente me tiene un puesto bueno en el sindicato. Sí. Pasen, por favor. Gracias. Señor presidente, ¿cómo está? Alfredo Martínez, llegaste. Sí. Pase, por favor. Llegué puntual ante todo, puntual. Todo me siento. Ajá. Precisamente en eso estaba pensando. Ah, ¿en verdad? Sí. ¿En qué? En eso, de la puntualidad. Ah, llegaste tarde. Sí, como siempre, la típica hora ecuatoriana. O sea que ya me perdí el almuerzo. Hace rato que terminamos. La gente hasta se fue. No puede ser. Mira, ¿sabe qué? Mira, voy a traer a mi esposa para que la saluden. Espérame aquí, tranquilito, cuando fuera sentadito. Ya. Oye, ¿cómo es eso que llegamos tarde? Si salimos temprano. Sí, no entiendo. Nos perdimos el almuerzo. Y yo estoy que me muero de hambre. Yo también. Chita, cuénteme. Cierto que usted cocina riquísimo. Bueno, eso es lo que se dice ahí en el sindicato, que usted tiene una sazón, pero riquísima. Sí, la verdad es que nosotros nos gusta comer bien. Y salir toda la vida, invitaciones, compromisos, banquetes. Uy, no nos perdemos nada. Y por aquí un seco de pollo, y por allá una guatita, y más acá un caldo de pato. Y bueno, disfrutamos. Ese hornado que hiciste hoy día te salió delicioso. Ay. Y con ese manguito frito, qué rico, mi amor. Te felicito. Gracias. Y mi postre. ¿El postre? La torta de chocolate. Riquísima para chuparse los dedos. Cada día vas mejorando, mi amor. Mejorando. Qué rico que se escucha todo eso. Si hubieran venido temprano, hubieran disfrutado de toda esa comida. Ay, no, mi amor, pobrecitos. Mira la cara de hambre que tiene, da hasta pena. ¡No! ¿No es hambre? No, lo que pasa es que está con llenura. Es que vinimos comiendo y comió demasiado. Sí, ¿sí o no, gordito? No. Seguro. Sí. Porque si no, yo encantada, con mucho gusto, entro y le preparo algo delicioso. ¿En serio? Y rapidísimo. Tan bello. Mi amor. Lindo, no. En todo caso, mostrémosle la casa. Vamos sí. Para que la venga, por vamos. Por acá. Vamos a caminar para bajar la comida. Ay, qué linda su casa. Me gusta. Ya es plástico. ¿Qué haces? Claro que es plástico. Ven. No entiendo qué pasó. ¿Por qué llegamos tarde si supuestamente todo estaba en orden? ¡Estábamos en hora! Sí, tampoco entiendo. 4 en punto, hora de pago. ¡Yeah!
¡Es la hora de cobrar! Ta, 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 ta. ¡Tony Bola, Tony Bola! Ta, 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 ta. ¡Ahora tienes que pagar! ¡Y yali, 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 le! ¡Oh, oh, oh! ¡Yali, yali, yali, le! ¡Oh, oh, oh! ¡Yali, yali, yali, le! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Páguenos! A ver. Quiero ver un comprobante, una prueba de que han hecho su trabajo. Usted tranquilo, que usted sabe que soy eficiente. A ver, aquí está. Aquí está, mire. Las taxis, mire, con todos los números de las placas, todo, ¿ves? Toditos, ¿ves? Ya. Yo soy una persona de palabra. ¡Ya! ¡Ya una escucha y paga! ¡Ay, amor! ¡Cúbre, don Tony! ¡Ahora sí, pero! Dinero es lo que todo el mundo quiere. Y es de paje. Dinero, dinero. Ah, pensaste que te iba a dar. No, porque me ven acá. ¿La contaste? Sí. Dale. No entiendo por qué ellos sí pudieron ser puntuales y nosotros no. ¿Cómo no vamos a ser puntuales si movimos las manijas del reloj? Muchachos, ¿eso lo dije o lo pensé? Lo pensaste. Ay, qué alivio. En voz alta. ¡Vamos! ¡Y es ahora ustedes me la van a pagar! ¡Epa, epa, epa! ¡No, pues! Estrellita, Estrellita. Yo sé lo que tú estás pensando, ¿ok? Yo sé lo que va a decir. Esto de las frases que se andan robando... lo puse el libretito, es lo que yo digo hace rato. ¡Epa! ¿Qué le pasa? ¿Quién es la mujer de Quiñones? Entonces yo puedo utilizar la palabra que haga y todo lo que haga él. ¿Y cómo en la colorada no dice ella y regala al guito? Es la falta de cerebro. Ajá. Él no solamente tiene la culpa. Yo también metí mano al reloj. Ah, también. Mira tú, lo que no se viene a enterar. Metió mano al reloj. Que quería ayudar. Querían ayudar. Pues bien, ahora ustedes me la van a pagar. No, igual ya no nos pagó, ya no queremos. No. Vienen para salir corriendo ahorita. ¡No!